Listo, ok, ya la está grabando. Gracias, profe. Jorge, ¿tienes una foto en el lista? ¿Es eso? No, eso no es el lista, ¿o sí? Sí, no, sí, está lista. Justo ahí Sí, está en buena, el está de la padre. pan. Está padre tu foto. Gracias, profe. ¿En dónde estás, profe? ¿Dónde estoy en este instante? ¿O dónde estoy en la foto? Foto. En la foto. Es en Perú, en el Vallunarajo. Es una montaña en la Cordillera Blanca. Hace muchos años. Bueno, creo que a ver, ¿quién más se conectó? Bueno, creo que podemos ir empezando. Ok, entonces, ahí sigue mi pantalla. Quería decir como Potential Outcomes and the Experimental Ideal. Sí, perfecto. Listo. Hoy estoy como, tengo como mal internet donde estoy, entonces, si no se actualiza o algo me avisan y por eso como que quería probar Zoom porque así puedo llamar por mi teléfono y mostrar la pantalla por internet. Entonces espero que eso mejore la conexión. Entonces, básicamente ya, digamos, con la última clase acabamos como el tema de, digamos, lo que yo llamaría como el repaso o la introducción a cómo usar R y visualización de datos y vamos a entrar ya en el tema de, digamos, de la clase, que es inferencia causal. Entonces, el objetivo de la clase es básicamente poder identificar cuando, no sé, algo tiene un efecto causal en alguna otra cosa. ¿Listo? Y entonces, este es como el code o una caricatura que es bien divertida al respecto de eso, que básicamente llega y dice, no, yo solía pensar que correlación era igual a causalidad, después tomé una clase de estadística y entonces ya no estoy muy seguro. Y entonces la gente dice, de pronto la clase ayudó y la respuesta de la persona que toma la clase es, no sé, no estoy seguro, porque precisamente a partir, digamos, de esa conversación, uno solo podría inferir correlación y no causalidad. Entonces es como una caricatura así como tipo Escher que se ríe de sí misma, digamos. Pero entonces, antes ya lo hemos visto una vez, pero lo que nos interesa es en general. Y este es la, como el lenguaje que vamos a usar toda la clase, es saber cuál es la relación entre un tratamiento y un, digamos, un resultado. Entonces queremos saber cuál es el efecto del tratamiento en una variable final, o un outcome, como se le dice en inglés. Entonces, por ejemplo, uno quisiera saber cuál es el efecto de una droga, es el tratamiento, en la salud, es el outcome, o cuál es el efecto de ir al colegio, es el tratamiento, en los salarios, es el outcome, o cuál es el efecto de levantarse temprano, por ejemplo, es el tratamiento. En un outcome que es aprender o algo por el estilo o productividad, o cuál es el efecto del tratamiento, digamos, beber alcohol en un outcome que sea el desarrollo de los niños. Que nos podamos tomar un puente largo de 5 días. Entonces, ahí No sé, hay alguien que tiene el micrófono prendido y está hablando de un puente largo. O me están hablando a mí del puente largo, espero que no. Entonces, o un tratamiento que, por ejemplo, puede ser como legalizar la droga y un outcome que puede ser la violencia, digamos, en México o algo por el estilo. Entonces, el efecto, como que en general ese es el tipo de preguntas que vamos a querer saber, es como cuál es el efecto de A en B, donde A es el tratamiento y B es el outcome final que nos interesa. Entonces, para eso vamos a introducir una notación que es muy común, que no creo que hayan visto hasta ahora, que se llama potential outcomes o como posibles resultados, ¿listo? O resultados potenciales. Entonces, esta es una notación que vamos a usar mucho, entonces en este slide me voy a gastar un pedacito y quiero que todo el mundo lo tenga súper claro. Entonces, vamos a decir que un tratamiento, por ejemplo, tomarse una droga, puede inducir dos tratamientos, dos resultados potenciales para cada individuo. Es un resultado donde la persona no es tratada, ese es el Y0, y un resultado donde la persona es tratada, que es el Y1 sub i. Esas son cosas potenciales, lo cual quiere decir que nosotros en la vida real no las observamos. Simplemente es como qué pasaría. Entonces,
El Y0I es qué pasaría si yo no me tomo la droga o si no me tomo el tratamiento. Y Y1I es qué pasaría si yo sí me tomo la droga o me tomo el tratamiento. Y entonces, lo que nosotros observamos en la vida real es Y, que básicamente es igual a Y1I, o sea, a qué pasaría si yo me tomo la droga, si efectivamente me tomo la droga, a T1I, y a qué pasaría si yo no me tomo la droga, si, o sea, o cuál es, o cuál sería el resultado potencial si yo no me la tomo. Entonces, esto es como un poco obvio cuando uno lo escribe así, pero básicamente es, yo lo que observo es cuál es el resultado de tomarme la droga si me tomo la droga, y observo cuál es el resultado de no tomarme la droga o el tratamiento si no me la tomo. Pero yo no puedo observar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Puedo repetir esa oración otra vez? Sí, entonces, a ver, vamos a decir que hay unos resultados potenciales, ¿listo? Esos resultados potenciales nosotros no los observamos necesariamente. Pero entonces, básicamente, hay un resultado potencial si yo me trato y un resultado potencial si yo no me trato. Entonces, el Y0I es el resultado si yo no me trato. Digamos, es lo que pasaría si yo no me tomo la droga o si no soy tratado. Y hay un Y1I, que es qué pasaría si yo soy tratado. Y ese tratado, pues depende del contexto, pero entonces lo podemos, como lo hablé en la diapositiva pasada, lo podemos interpretar como yo me tomo una droga o legalizamos la marihuana o voy al hospital. Básicamente es lo que nosotros vamos a llamar en nuestro contexto, cualquiera que sea el estudio que estamos haciendo, el tratamiento. Y entonces, si yo me trato, pasa una cosa, y si no me trato, pasa otra cosa. Y eso es lo que quiere decir este Y0I y Y1I. Es como, ¿qué pasa si yo me trato y qué pasa si yo no me trato? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, pero... Sí, hasta ahí todo bien. Listo. Entonces, lo que yo observo en la vida real, y esto suena un poco redundante la primera vez que uno lo ve, pero ayuda mucho a más adelante, es... Yo observo Y. Entonces, ¿qué pasa? Que si la persona efectivamente se toma la droga o es tratada, pues yo observo Y1I, o sea, observo qué hubiera pasado si él se tomara la droga, porque efectivamente se la tomó. Y si no se la toma, o sea, si TI, el tratamiento, es cero, si no se la toma, entonces yo observo qué pasa si no se hubiera tratado. O sea, Y0I. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Yo eso lo puedo escribir ahí con un artilugio matemático, que no es muy complicado, como esta suma. Entonces, básicamente, yo lo que observo es el resultado potencial si la persona no es tratada, más la diferencia entre el resultado si es tratado y si no, multiplicado por TI. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta suma de acá, si TI es igual a cero, entonces todo lo que multiplica este segundo término es cero, ¿o no? O sea, básicamente, Y1I menos Y0I está multiplicado por 0 y entonces todo esto es 0, ¿o no? Y a esto le sumo Y0I y entonces esto es igual a Y0I. O sea, básicamente, si la persona no es tratada, yo observo Y0I, como lo habíamos dicho. Y si la persona realmente sí es tratada, entonces esto se vuelve Y1I menos Y0I por 1, porque esto es TI, ¿no? O sea, para que, claro, esto es TI, y entonces esto se vuelve, esto está muy bien, más Y0I. Y entonces lo que termina pasando es que el Y0I se cancela, y esto se vuelve Y1I. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Sí, pero... Listo. Y entonces... Eso es lo que vamos a, o sea, entonces es la relación entre las cosas que son potenciales, que no necesariamente observamos, y la que observamos en la vida real, que es Y. Es como el dato, o sea, Y es el dato que observamos en, digamos, en la base de datos. Ahora, el impacto para un individuo cualquiera del tratamiento es la diferencia entre qué pasaría cuando él recibe la droga y qué pasaría cuando no, o el tratamiento. Y ese delta I es lo que vamos a llamar el tratamiento, como el impacto de la droga, digamos, o el efecto del tratamiento. Vamos a buscar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Esa era una pregunta o...? Profe, ¿puede repetir por qué?
Entonces, es casi como es la definición, básicamente. No es como, hay, no, porque si nosotros estamos definiendo, vamos a definir, digamos. Seguro que alguien me está escribiendo que no se puede conectar. Vamos a definir que el impacto del tratamiento es la diferencia entre qué pasaría cuando tú te tratas y qué pasaría cuando no te tratas. Entonces, digamos, la diferencia de esas dos cosas es lo que vamos a llamar el impacto. Entonces, hagámoslo con un ejemplo concreto. Supongamos que el tratamiento en este caso es una droga para el cáncer o, no sé, para lo que sea. Y entonces, lo que queremos saber es como, ¿cuál sería tu salud? Que ese sería, si te tomas la droga, ese es Y1I. ¿Y cuál sería tu salud si no te tomas la droga? Ese es Y0I. Y la diferencia de esas dos cosas es lo que vamos a llamar el impacto. Es como, ¿qué tanto mejora tu salud gracias a tomarte la droga? Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a definir como el impacto, ¿listo?, del tratamiento. Ahora, nuestro objetivo, o sea, lo que siempre queremos saber es básicamente descubrir cuál es este impacto. Ese es como el objetivo que nosotros queremos saber. Nosotros queremos saber cuánto es ese delta I. El problema fundamental es que para una misma persona, nosotros nunca, es básicamente imposible, descubrir cuánto, o saber simultáneamente cuánto es Y1I, o sea, el resultado si se hubiera tomado la droga, y cuánto es Y0I, el resultado si no se la hubiera tomado. Nosotros antes podemos saber cuál es el resultado de la gente que no se toma la droga, Y0I, y cuál es el efecto para la gente que se tomó la droga, podemos antes saber cuánto es Y1I. Pero para una misma persona no podemos saber cuánto es Y1I y Y0I. Porque, digamos, no podemos observar a la misma persona con y sin la droga, porque por definición o leímos la droga o no leímos la droga. Profe. ¿Me escucha? Sí. Sí. Pero no podríamos comparar a lo mejor en tiempos diferentes. Claro, entonces eso es lo que vamos a ir ahorita. Pero digamos, estamos de acuerdo que para una misma persona, en un mismo momento del tiempo, es imposible saber cuánto, o sea, saber tanto Y1I como Y0I, ¿o no? Sí, es imposible. Pues como por definición. O sea, o la persona o se tomó la droga o no se la tomó. Correcto. Listo. Entonces, ese es el problema fundamental. Es que nosotros nunca podemos observar las dos cosas. Entonces, ya creo que tú vas al siguiente punto. Entonces, hay dos maneras hay dos cosas como intuitivas que uno suele pensar que uno puede hacer. Una es comparar a la gente que se tomó la droga con los que no. O sea, los que reciben el tratamiento con los que no. Entonces, digamos, eso es la comparación de los tratados con los no tratados. O la otra que podría hacer, que vamos a discutir en un segundo, es comparar a la misma persona antes y después del tratamiento. O sea, un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Voy a comparar cuál es la salud de la persona antes de que se tome la droga y la salud de la persona después de que se tome la droga. Sí, correcto. Listo. Entonces vamos a ver primero por qué no podemos hacer, que es más fácil verlo matemáticamente al menos, por qué no podemos simplemente comparar a los que se toman la droga con los que no. ¿Listo? Entonces, de nuevo, recuerden que nosotros observamos YI. YI lo podemos escribir como, y eso es lo que habíamos visto antes. ¿Cuál sería el resultado potencial que no observamos, necesariamente, si la persona no se toma la droga o no es tratada, más el impacto por TI, que TI es un indicador de si la persona es tratada o no? O sea, si TI es igual a 1, soy tratado, y si TI es igual a 0, no soy tratado. Entonces, de nuevo, si TI es igual a 1, esa suma me da Y1I, o sea, ¿cuál es el resultado potencial si me trato? Y si TI es igual a 0, YI, lo que observo, es igual al resultado potencial si no me trato. Entonces, si comparamos a los tratados y a los no tratados, a ver si estamos de acuerdo, lo que yo estaría haciendo es esto acá. Básicamente, pues aquí lo tengo con esperanza matemática, pero sería básicamente, cojo el promedio de los YIs para los que se tomaron la droga o los que fueron tratados, y a eso le resto el resultado promedio, o sea, la esperanza matemática, de YI para los que no se tomaron la droga o no fueron tratados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, de aquí al siguiente paso, lo único que hice fue que por un lado le resté este término azul y por otro lado se lo sumé.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, sí, es un cero, pues. O sea, exacto, sume cero, básicamente. Y entonces, el término de arriba, noten que a ver, lo estoy tratando de subrayar, pero lo subrayé mal. Ese término de arriba es lo que vamos a llamar el efecto del tratamiento en los tratados. Noten que qué es. Es la diferencia entre el valor promedio de lo que pasaría si la persona es tratada menos el valor promedio de lo que pasaría si la persona no es tratada, condicional a que la persona recibe el tratamiento. O sea que TI es igual a 1. Entonces es como lo podemos pensar es, ok, entre la gente que se tomó la droga o que fue tratada, ¿cuál es la diferencia entre las cosas potenciales que pasarían si él se toma la droga y las que pasarían si no se la toma? Entonces ese es como el efecto del tratamiento para la gente que efectivamente recibe el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y este segundo término, que estoy poniendo como con una burbujita, es lo que vamos a llamar el sesgo de selección. Entonces, si se dan cuenta, eso es el valor esperado si yo no recibo el tratamiento, pero si me tomé el tratamiento. Entonces, básicamente, es cuál es el valor esperado de, digamos, mi salud o lo que sea, si estamos en el ejemplo de las drogas, pues de una droga, de una medicina, si yo sí me tomé la medicina, pero si yo no me la había tomado. Es como, ¿qué hubiera pasado si yo no me tomo la medicina? Y a eso le resto el qué hubiera pasado para los que no se tomaron la medicina cuando no se la tomaron efectivamente. Y eso es lo que es el sesgo de selección, porque eso me marca cuál es la diferencia en la población entre los que se tomaron el tratamiento y los que no. Prof, tengo una duda. Sí. En esta segunda parte, el segundo término es los que no se tomaron la medicina y no la recibieron, pero de haberla recibido, quién sabe si se la hubieran tomado o no. Espérate, a ver. ¿Es este acá, el que me estás preguntando, el que estoy subrayando? Sí. No, ese es básicamente, lo puedes pensar simplemente como cuando la gente no se trata, o sea, cuando TI es igual a cero, nosotros sabemos que lo que observamos realmente es Y0I o no. Sí. Entonces, esto acá simplemente es cuál es el promedio de la salud o de lo que observamos entre los que no se tratan. Esto es básicamente, yo lo podría haber escrito así. Son las dos cosas, son igualitas. Ok, sí. Mientras que este de acá es más difícil porque Y0I es lo que yo no observo cuando la gente se toma la droga o no. O cuando la gente se toma el tratamiento. Yo lo que observo es Y1I. Entonces lo que te está diciendo básicamente es ¿qué hubiera pasado con esa gente que no decidió no tomarse el tratamiento por alguna razón? ¿Qué hubiera pasado si no se lo tomó? No, disculpa, al revés. ¿Qué hubiera pasado si no se han tomado el tratamiento los que sí se lo tomaron? Ahora, si estos dos números que están en la burbujita son diferentes, eso te está diciendo que la gente que decidió tomarse la droga y los que no se tomaron la droga son diferentes, ¿o no? Sí. Y entonces, eso lo que te dice es, tú realmente no puedes comparar esas dos poblaciones así como así, porque hay algo que los hace diferentes. ¿O no? Sí, o sea, el hecho de decidir tomárselo o no los hace diferentes. Exacto, es como que, exactamente, pero no, exacto, lo que los hace diferentes no solamente que recibieron el tratamiento o no, sino que hay algo que los hizo tomarse el tratamiento, digamos. Y eso que los hizo tomarse el tratamiento está generando un sesgo en el impacto, porque cuando tú, la diferencia que observas, que es lo que está en el cuadrado, lo que hemos visto acá, va a estar compuesto de dos cosas. Una es cuál es el efecto del tratamiento en el tratamiento más ese sesgo de selección. ¿Estamos de acuerdo o no? Vámonos con un ejemplo. Creo que el ejemplo va a ayudar. Y lo vamos a hacer con simulaciones. Supongamos que hay dos resultados potenciales. ¿Listo? El resultado potencial cuando yo no me trato se distribuye normal 0-1.
O sea, a veces es negativo, a veces es positivo, pero digamos está centrado en cero. Y si tú te tratas, el resultado potencial es normal 0.2,1. 0.2,1. ¿Listo? O sea que es una normal, pero está movida un poquito a la derecha. O sea que tiene más valores positivos que negativos. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo o no? Sí. Sí, sí. Pero... Listo. Entonces, ahora, si yo calculo la diferencia promedio entre lo que pasa cuando me trato y lo que pasa cuando no me trato, o sea, una manera de decir esto es Y1I menos Y0I, ¿esto cuánto sería? Pues sería el valor esperado de Y1I menos el valor esperado de Y0I. Y entonces esto sabemos, el valor esperado de Y1I, aquí no se ve el 1, Y1I, sería 0.2, ¿o no? Es el promedio de la normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el valor esperado de Y0I es 0, o sea que esto es 0.2. O sea, otra manera de decir esto es, recuerden que esto acá es delta I, ¿o no? Es cuál es el impacto de una persona. O sea, que el valor esperado de delta I es igual a 0.2, ¿o no? Sí. Listo. Y delta I, acuérdese que era el impacto, ¿o no? O efecto. Entonces, otra manera de decir esto es que el tratamiento promedio es 0.2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos o no? Sí. Sí, listo. Ahora, noten que en promedio, yo sé que el valor esperado de Y1I es mayor que el valor esperado de Y0I, ¿o no? En promedio. Sé que esto es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Pero, para una persona cualquiera, puede que Y1I sea mayor, menor o igual que Y0I. Entonces, de nuevo, pensemos esto como en el caso de una droga, o sea, como una medicina, y que Y es la salud. Entonces, en promedio, digamos que, no sé, la medicina le ayuda a la gente. ¿Listo? Entonces, hace que su salud mejore en 0.2, no sé, días de salud o horas de salud, o como alguna unidad que sea razonable. ¿Listo? Pero puede que haya personas en la población para las cuales la droga tenga efectos adversos. Entonces, aunque en promedio la droga hace que, digamos, para todo el mundo, o sea, el promedio, la persona promedio se sienta mejor con la medicina que sin la medicina, puede que haya gente, por los efectos adversos, que se sienta peor con la medicina que sin la que con la medicina, ¿o no? Sí. O sea, aunque para la persona promedio es mejor tomarse la droga que no tomársela, puede que para una persona particular sea peor tomarse la droga, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, supongamos que la gente solo se toma la droga si la droga los hace sentir mejor que si los hace sentir peor. O sea, si Y1I es mayor que Y0I. Digamos que la gente sabe esto por experimentación. Entonces, esto seguro que ustedes lo saben en la vida real. No sé, hay gente en la que le sienta mal tomarse un ibuprofeno, entonces no se lo toma, y hay gente en la que sí, entonces lo toma todo el tiempo o algo por el estilo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Sí, correcto. Sí, bro. Listo. Y Sante, pues quiero comprobar. ¿Les parece que esto es una buena representación de lo que podría pasar en la vida real? Básicamente, que la gente, solamente la gente para la cual tomarse la droga, digamos, o el tratamiento, o lo que sea, es mayor, o sea, resulta en algo mejor que no tomársela, decide tomársela, ¿o no? Sí, prof. Listo. Entonces ahora tengo un código que básicamente va a comparar
cuál es el resultado de esto, de este modelo del mundo, cuando yo simplemente comparo la gente tratada con los no tratados. Entonces, a ver, vamos a ir código por código. Voy a tener un número muy grande de observaciones, que es básicamente 100.000. ¿Listo? Esa es la línea que dice N igual a 100.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Voy a tener cuál es el outcome potencial, que yo normalmente no observo, pero esa es la ventaja de las simulaciones. Yo voy a observar todo. ¿Cuál es el outcome potencial si la persona no se trata? Entonces eso va a ser una normal, o sea, va a caer unos números normales que tienen media cero y desviación estándar de 1, como habíamos hablado. Y voy a crear unos outcome potenciales si la persona es tratada, que básicamente tiene promedio 0.2 y media y desviación estándar igual a 1. Prof. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no le ponemos min y, bueno, media y la desviación, si solo ponemos las comas, ¿te lo da en el mismo orden o tenemos que especificarle? No me acuerdo en R cuál es el orden. Ahora lo acabo de errar rápidamente y lo miro. Te da automáticamente, o sea, igual, min y desviación estándar. Sí. Ajá, sí, exacto, sí, automáticamente, porque la función, básicamente, el orden de los argumentos es el número, la media y la desviación estándar, entonces no tienes que darle el argumento, sí. Buena pregunta. Gracias, prof. Listo. Entonces, noten que la siguiente línea de código hace algo que yo nunca podría hacer con datos en la vida real, que es que calcula cuál es la diferencia promedio entre los datos, o sea, entre el outcome potencial de los tratados, o el outcome potencial si se tratan, más bien, y el outcome potencial si no se tratan. Yo esto en la vida real no lo puedo hacer porque yo no observo ambas cosas para los mismos individuos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hemos hablado. Sí. Y entonces, esto acá, cuando ustedes lo corran, les va a dar 0.2, que es lo que nosotros ya sabíamos, ¿no? La esperanza matemática que habíamos hecho acá arriba. Y por la ley de los grandes números, como tenemos 10.000 observaciones, les va a dar básicamente 0.2, o muy parecido. O sea, aproximadamente 0.2. Listo. Después vamos a decir, ok, la gente después va a decidir tratarse y no tratarse, solamente lo que hemos hablado arriba, si Y1i es mayor que Y0i. O sea, solamente si me da mejor tratándome, me decido tratar. Entonces acá defino el tratamiento de esa manera. O sea, si se dan cuenta, lo que aparece acá es como un comparativo verdadero o falso. Esto va a ser verdadero si me va mejor con el tratamiento que sin el tratamiento, y falso si me va peor o igual. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y ahora, por último, ¿qué observamos nosotros? Ya lo que habíamos dicho. Nosotros observamos Y1, o sea, el outcome potencial si yo me trato, si efectivamente me trato, y observo Y0 si yo no me trato. Entonces noten que si yo no me trato, o más bien, vamos como parte por parte. En este primer lado de acá, Y1 por el tratamiento, pues, a ver, si el tratamiento es 0, o sea, si yo no me trato, eso sumo 0, no le sumo nada. Y si yo me trato, sumo Y1, o sea, el outcome potencial si me trato. Y ahora en esta segunda parte, yo sumo Y0 cuando el tratamiento es 0. Porque entonces queda 1 menos 0 da 1. Pero si el tratamiento es 1, o sea, si la persona se trata, entonces 1 menos el tratamiento da 0 y yo no sumo nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces esta línea de código es lo mismo, lo va a traer, es como esto que está acá. Digamos, si yo trato de conectarlas de alguna manera, esta acá, si me sigo moviendo, chan, es esta línea de código. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces ahora vamos a la parte, ahora sí a la carne.
Entonces, lo que yo puedo hacer con los datos que yo observo en la vida real sería calcular el promedio de la gente que sí se trata, de lo que yo observo, yo lo que observo es Y en la vida real, y el promedio de Y de la gente que no se trata. Y yo puedo calcular esta diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y entonces, si ustedes hacen eso en su R, esto de acá, que lo tengo acá abajo, les va a dar aproximadamente 0.067 con el seed que yo tenía. Seed que yo tengo. Si hacen otro seed, les va a dar otro número diferente, digamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Hoy no, por cierto, no estoy abriendo R porque estoy en la tableta para que creo que esto gasta menos internet, entonces creo que sea mejor. Pero si ustedes corren estas líneas de código que están también en la página web, les deberían dar estos números, 0.2 y 0.067. Entonces, noten que mientras que el efecto promedio es 0.2, si yo comparo los tratados y los no tratados, me da 0.067, que está bien lejos del efecto del tratamiento o no. Sí. Listo. Entonces, ¿esa diferencia de dónde viene? Viene del sesgo de selección. Vamos a volver un poquito a estas ecuaciones que teníamos antes. El problema es que si pensamos en esta segunda ecuación que ahora estoy haciendo en rojo, la gente que decide tratarse, ¿listo? Este valor esperado de Y0 no es lo mismo que de la gente que decide no tratarse. ¿O no? ¿Por qué no? Intuitivamente. Porque puede que los que quieren tratarse ya vienen enfermos. O sea, eso es exacto. Pero en particular, el ejemplo que estamos pensando es, yo decido tratarme si Y1 es mayor que Y0, ¿o no? Sí. Entonces, eso más o menos que hace que los Y0 sean chiquitos y los Y1 sean grandes, como para que esa combinación pase. Entonces, el valor esperado de Y0 va a ser como chiquito. Por otro lado, yo decido no tratarme si Y0 es grande y Y1 es chiquito o no. O sea, lo opuesto. Y entonces, eso hace que el valor esperado de Y0, si yo, condicional a yo decir no tratarme, ese número va a ser más bien grande o no. Sí. ¿Puedo repetir eso, profe? Es que ya me perdí un poquito. A ver. Entonces, a ver, vamos otra vez acá. Voy a ir a este valor de acá. Entonces, en el ejemplo que estamos diciendo, nosotros hemos dicho, listo. Esperanza de Y01, Y0i, condicional a ti igual a 1, ¿listo? Entonces, es lo mismo que el valor esperado de Y0i. Y entonces, que tú decidas tratarte, en el ejemplo que hablamos, eso lo haces si Y1i es mayor que Y0i o no. ¿Ese fue el ejemplo que vimos o no? Sí. Listo. Y tú decides, no, o sea, o la otra parte de esta resta es esto acá. Es el valor esperado de Y0i si tú decides no tratarte. Y entonces, no decides no tratarte, de nuevo en este caso, cuando, ¿qué pasa? Cuando Y0i es mayor que Y1i. Mayor o igual, digamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ok, o sea, ahí estás viendo como qué tanto te conviene, o sea, qué tanto efecto vas a tener, y con base en eso, pues, tú decides tratarte o no. Ajá, ok. Exactamente. Entonces, la manera de decir esto es, pues la gente que decide tratarse es a la que le va muy bien con el tratamiento, y la gente que decide no tratarse es a la que le va mal con el tratamiento, digamos. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto lo que hace es que las poblaciones ya no sean comparables. Pensémoslo intuitivamente, eso hay unas fórmulas cerradas para esto. Pero el valor esperado de Y0i condicional a que Y1 sea mayor que Y0, pues lo que me está diciendo básicamente es Y1 tiene que ser grande y Y0 tiene que ser pequeño o no, para que esa condición se cumpla, para que esto de acá se cumpla o no. Entonces, eso es como, digamos, entre comillas,
es pequeño, ¿o no? Sí. Y este de acá, en cambio, es el valor esperado de Y0i condicional, y entonces el condicional, ¿qué dice? A que Y0 sea mayor que Y1. O sea, en general te vaya mejor con Y0 que con Y1. Y entonces, si calculo el valor esperado de Y0 condicional a que Y0 sea grande, pues es más o menos grande, ¿o no? Sí. Y entonces la resta de estas dos cosas va a ser negativa, ¿o no? O sea, solo de lo de la nubecita, ¿no? No lo de arriba. Lo de la nubecita, exactamente. Lo de arriba sigue estando arriba, digamos. No, eso no lo hemos tocado todavía. Y entonces ahora, si vamos a lo de arriba, entonces esto de arriba lo va a hacer en azul, para que se vea bien diferente. Esto de arriba básicamente me dice es cuál es la diferencia entre el valor esperado de los que deciden tratarse, de los que no deciden, de los que deciden no tratarse o no. O mejor dicho, lo voy a escribir otra vez acá. ¿Cuál es el valor esperado de Y1, o sea, de cómo me va si yo me trato, para los que se tratan, menos el valor esperado de Y0i cuando yo decido no tratarme también? Esta esperanza me quedó horrible. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Esto acá por el momento no nos metamos mucho con esto, pero supongamos que esto de verdad es el efecto del tratamiento. ¿Listo? O sea que esto debería ser más o menos 0.2. No nos metamos con el cálculo por ahora. Pero entonces lo que está pasando es que cuando ustedes calculan la diferencia, o sea, este promedio acá, el valor esperado de lo que yo observo para los que se tratan, menos el valor esperado de lo que yo observo para los que no se tratan, ustedes van a obtener lo que está en azul, que digamos es el efecto del tratamiento, más lo que está en rojo, que ya sabemos que es como algo negativo, ¿o no? Y entonces es 0.2 menos algo, básicamente, porque le estoy restando algo al final del día, ¿o no? Sí. Sí. Y entonces, no es sorpresivo que, aunque el efecto del tratamiento efectivamente sea 0.2, la diferencia que ustedes observan acá es 0.067. O sea, es más pequeña de lo que debería ser el efecto del tratamiento, ¿o no? Sí. Prof, sí. Una duda. ¿Sí? Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es que observar solo a los que, para los que Y1 es mayor a Y0, y en esos ver quién se trata de ellos. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Que tú en la vida real, o sea, en esta simulación que yo hice, lo podrías hacer. Pero tú en la vida real no observas Y0 y Y1. Observas solamente uno de los dos. Okay, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Para acá, para una persona en un momento del tiempo, tú no puedes observarlo con y sin el tratamiento. O lo observas o con el tratamiento o sin el tratamiento. Pero no puedes observar las dos, ¿o no? Sí, no. Listo. Pero estoy de acuerdo. Eso es lo que querían hacer. En el ejemplo particular que acabamos de hacer, esto es el álgebra que acabo de escribir ahorita, ¿no? Nos dio que el efecto de selección es esta parte de acá abajo, ¿no? Y el efecto del tratamiento es la parte de arriba. Y ustedes casi que podrían calcular cuántos son estos números, o sea, no con simulaciones, sino matemáticamente, porque esto es como decir cuál es el valor esperado de una normal condicional a que otra normal sea mayor que esa normal, menos el valor esperado de que una normal sea algo condicional a que otra normal sea menor que, ¿sí me entienden o no? O sea, esto acá es el valor esperado de Y0i condicional a Y1i, Y1i menos Y0i. Esto acá es el valor esperado de una normal, ¿sí o no? Condicional a que otra normal, llamémosle normal 2, sea mayor que la normal 1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y estoy seguro que ustedes en su clase de estadística aprendieron cómo calcular esto exactico, ¿o no? O sea, con unas integrales complicadísimas, ¿o no? Sí.
Pero lo que aprendieron, lo aprendieron, no me cabe la menor duda. O bueno, no sé si lo aprendieron, pero de que lo vieron en la clase, lo vieron en la clase. Ahora, el punto es, a mí no me importa mucho si saben cómo calcular esto de manera cerrada y exacta, mientras que entendamos el concepto general, que es, cuando yo hago la diferencia entre lo que observo para los tratados y los no tratados, esto lo puedo pensar como dos cosas. Una, el efecto del tratamiento, y otra, el sesgo de selección. Y el sesgo de selección es básicamente lo que me marca la diferencia entre los que deciden tratarse y los que deciden no tratarse. Oye, profe, pero aquí estamos haciendo el supuesto que los individuos ya saben cómo les va a pegar el tratamiento, ¿no? En el caso de que no supieran, tratamiento, pues el sesgo sería cero, supongo. No necesariamente, porque es que esto es un buen punto. Este ejemplo que yo acabo de poner acá, que se llama el modelo de Roy, estoy completamente de acuerdo contigo, es básicamente como si la gente ya sabe, digamos, si le conviene el tratamiento o no. Pero es que el sesgo de selección puede venir de muchos lugares. Entonces voy a poner otro ejemplo. Supongo que, pues un ejemplo concreto, las becas Benito Juárez, que antes se llamaban Progresa, antes Oportunidades y antes de eso ya ni me acuerdo. ¿Listo? Pero entonces básicamente esos son como esos subsidios que da el gobierno condicionales a que el niño esté inscrito en la escuela. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Todo el mundo conoce ese programa en México? Espero. Listo. Sí, sí. Entonces, tú quisieras, digamos, saber cuál es el impacto de las becas Benito Juárez, o Progresa, o Oportunidades, para saber si continúas el programa o no, básicamente. Y entonces, digamos que yo te digo, ok, pues vamos y miramos cuál es el promedio de los outcomes, digamos, no sé, puede ser el salario cuando tienen 20 años, o si los niños, o la deserción escolar, o si se gradúan del colegio, algo por el estilo, entre los que recibieron la beca y los que no. ¿Cuál sería el problema de hacer eso? Es solo la gente. ¿O no hay problema en hacer eso? Aplica el programa, ¿no? Va por ese lado, muy cerquita. O sea, el programa, aparte de que solamente la gente que aplica el programa, el programa no está disponible para toda la población. El programa solamente está disponible si tú, pues básicamente, eres de ingresos bajos. Hay un criterio de elegibilidad un poco más complicado que eso, pero pues, a grosso modo es, si eres de ingresos bajos, tú puedes aplicar y acceder al programa, y si eres de ingresos altos, no. Hay un sesgo, ¿no? En cuanto a cómo tú te percibes. Creo que es un gran problema en este tipo de cosas. O sea, cómo la gente se percibe y tiende entonces a decir que tiene ingresos más bajos para poder entrar al programa. No sé si te refieres a eso. No, o sea, es un buen punto, pero no me refería exactamente a eso. O sea, simplemente, supongamos que la gente, o sea, tú, el gobierno de México, por medio del SAT, digamos, ¿no? Eso no realiza, pero supongamos que puede observar perfectamente quién es pobre y quién no. ¿Listo? Pero entonces, si nosotros comparamos los resultados de los que reciben la beca con los resultados de los que no reciben la beca, básicamente, a ver si estamos de acuerdo, estaríamos comparando gente rica con gente pobre, ¿o no? Sí. Listo. Y entonces digamos que el resultado es salario cuando tienen 20 años. Yo quiero saber. O sea, ese es el outcome. Entonces yo voy a decir, ok, entonces voy a calcular el promedio de la gente que no recibió la beca, que la mayoría son ricos, y ver cuál es su salario cuando tienen 20 años. Y voy a comparar eso con el salario cuando la gente tiene 20 años de los que sí recibieron la beca. ¿Qué creen que va a encontrar? Pues a lo mejor en una de esas ni siquiera encuentras un impacto, ¿no? No, probablemente encuentro un impacto negativo, porque probablemente el salario promedio de la gente de la gente que tiene padres ricos es mucho más alto que el ingreso promedio de la gente que tiene padres pobres a los 20 años, independientemente del programa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, y eso es un sesgo de selección, solamente que no es un sesgo de selección de yo me autoselecciono a las becas Benito Juárez o no, sino que el gobierno decide darle el tratamiento a la gente que cree que lo necesita más, por decirlo así, que son los que pues son los de ingresos bajos o no. Sí. Pero aquí también se podría modificar a lo mejor el experimento si compararas a jóvenes
dentro del mismo ingreso bajo y comparar los, uh-huh, los que recibieron y los que no recibieron la beca, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Eso sería una mejora, pero entonces ahí volvemos un poco al modelo que acabamos de ver, y es, ¿por qué dos personas del mismo ingreso, unos deciden acceder a la beca y otros no? O sea, es una pregunta honesta. ¿Por qué creerías tú que podría llevar a unas personas a acceder a la beca y otras no? Pues es que ahí entran todos estos temas de decir, bueno, pues los que decidieron tomar la beca eran de por sí gente más trabajadora, más estudiosa, más, yo qué sé, todas estas cosas. Ok, perfecto. Y entonces, si tú llegas y comparas mismo ingreso, gente que recibe la beca y gente que no, ¿podrías decir que el efecto después es por la beca o es porque son más estudiosos, más trabajadores, más bla, bla, bla? Pues sí, normalmente ya eran más trabajadores, ¿no? Entonces probablemente aún claro, sí iban a tener un mayor ingreso. Y entonces eso vuelve exactamente a estas ecuaciones básicas de acá, y es, por un lado, cuando tú comparas los tratados con los no tratados, tienes el efecto del tratamiento más el sesgo de selección, que el sesgo de selección puede venir porque yo o me autoselecciono o porque el gobierno, digamos, la gente que tiene el programa me selecciona, o por otras razones. Pero básicamente, al menos de que yo esté seguro que los que decidieron tratarse y los que decidieron tratarse son idénticos, o sea, este valor esperado acá que está en la burbuja roja es igual a cero, yo no puedo asegurar que lo que estaba acá en el recuadro negro sea el impacto del programa. Ah, ¿estamos okay, de acuerdo o no? Entonces lo que vamos a tratar de medir es lo que justo tratan de medir los científicos sociales es esa selección de selection bias. Exactamente. Entonces, okay, todo lo que vamos a hacer en esta clase es, o sea, una variante de dos cosas. O vamos a tratar de eliminar ese selection bias con técnicas estadísticas, digamos, por decirlo así, o vamos a tratar de medir cuánto es para poder corregir por el ex post, digamos. Ok, perfecto. ¿Listo? Y todo lo que ustedes vieron en Econometría 1, de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, a mí al menos no me lo explicaron así, y yo no sé si ustedes sí, pero todo lo que uno vio con mínimos cuadrados ordinarios de x traspuesto x a la menos 1, x traspuesto y, es para hacer exactamente esto, poder eliminar el sesgo de selección. ¿Sí? Sí. Sí, listo. Pero entonces, clave, cuando ustedes lean un anuncio de un periódico o un estudio de algún científico social o lo que sea, que simplemente compare la gente que recibió con la gente que no recibió, por decirlo así, siempre pregúntense si hay un sesgo de selección. O sea, ¿qué es diferente entre los que decidieron tratarse y los que decidieron no tratarse? O de pronto ellos no decidieron, pero entre los que por alguna razón fueron tratados y por alguna razón no fueron tratados. Si la respuesta a eso no es, básicamente, que es más o menos aleatorio, entonces siempre hay un sesgo de selección. ¿Bien? Sí, todo bien. Sí, sí, todo. Yo nada más una duda rapidísimo con este ejemplo que hiciste de la simulación. O sea, en este caso en específico, este 0.06... está diciendo, o sea, en realidad lo que está sucediendo es que está subestimando el efecto. Exactamente, porque el sesgo de selección en este caso era negativo. Entonces, como que te resta del efecto. Ok. O sea, pero de que podría ser subestimación o sobreestimación del efecto, ¿no? Dependiendo del... Claro, del sesgo de selección. O sea, en el ejemplo que yo puse fue negativo, pero podría haber casos donde es positivo el sesgo de selección. Como, por ejemplo, ese sería el caso de... Por ejemplo, de el que hablamos ahorita de las becas Benito Juárez, pues condicionar el nivel de ingreso, digamos que comparamos a los que tienen la beca y los que no. Si creemos que los que tienen la beca es porque eran más trabajadores, más estudiosos, más hábiles, lo que sea, entonces al final cuando tú compares los outcomes va a ser el efecto de la beca más el efecto de ser trabajador, bla, 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 que es positivo o no. Entonces sí, tú sobreestimarías el efecto de la beca, probablemente. Sí. Gracias. Listo. Súper. Entonces,
acá tengo otro, pues como otra parte del código, que básicamente lo que va a hacer es que les va, o pues lo que espero que quede del resultado de esto, es que les va a mostrar cuál es la diferencia entre lo que yo observo y el outcome potencial que yo quisiera observar, pero que no observo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a hacer un histograma, esta primera parte de acá, para el Y, recuerden que Y es lo que yo observo, de los tratados. ¿Listo? Entonces voy a observar, voy a hacer un histograma de el Y para los tratados. Y eso lo voy a colorear de, ya no me acuerdo de qué, de el rojo. Este color de acá rojo. Listo. Entonces grafico esto de rojo. Aparte de eso, bueno, esto es para que se vea bonito, de lo de axis. Aparte de eso, voy a hacer un histograma de Y1. O sea, de cuál es el outcome potencial sin importar si fueron tratados o no. ¿Listo? Entonces, cuando yo grafico eso, de nuevo me pone en rojo lo que yo observo para los tratados. Para los tratados, ¿no? Y en azul, cuál es la distribución de Y1i. Entonces, aquí se ve que la distribución entre las dos cosas son muy diferentes. O sea, lo que yo observo para los tratados, ese Y, el resultado, digamos, el nivel de educación o la deserción escolar o la salud, depende del tratamiento que estamos hablando, eso que observo para los tratados, en este ejemplo, está mucho más a la derecha de la distribución potencial o la distribución de los outcomes potenciales. Ya tengo mi firma electrónica, por fin, fui hoy. Creo que alguien tiene prendido el micrófono sobre la firma electrónica. Ahí en el SAT, pero me voy a dar de alta en línea, ya con la firma electrónica. Se supone que es mucho más fácil. Hola. Bueno. ¿Quién está hablando? A ver si yo logro hacerle mute. No logro identificar quién es. Bueno, creo que ya. El SAT. Listo. Entonces, bueno, entonces, esa es la diferencia de las dos cosas, que aunque yo quisiera observar, digamos, esta distribución azul, yo lo que observo en la vida real es la distribución roja. Obviamente voy a poder hacer lo mismo para los Y0s y lo que observo para los no tratados, y pues me verá algo parecido. Pero eso me muestra la distancia entre lo que los datos me muestran y lo que yo quisiera ver. ¿Listo? Como científico social, digamos, que pues no lo puedo ver. Ok. Entonces, unas definiciones importantes antes de que seguir, y es un lenguaje súper estándar, en todos los libros aparece casi igual, entonces simplemente es para que cuando revisen libros o pues, lean papers o lo que sea, sepan de qué está hablando. Entonces, lo primero es el efecto promedio del tratamiento, este ya hablamos ligeramente. Recuerden que delta I era el tratamiento para una persona. Entonces, el efecto promedio, casi por definición, es el valor esperado de ese delta I. O sea, ¿cuál es el valor esperado del tratamiento para las personas? ¿Listo? El efecto del tratamiento en los tratados, ¿listo? Es el efecto promedio del tratamiento condicional, es esta barra vertical, a que yo fui tratado. Entonces, pues, yo sé que delta I es Y1 menos Y0, entonces es la diferencia de las dos cosas condicional a que fui tratado. Ojo, estas dos cosas no tienen por qué ser iguales. No tienen por qué ser iguales. ¿Por qué? Un ejemplo. ¿Quién se le ocurre? Puede ser que te seleccionaron para el grupo de tratamiento, pero simplemente no te la quisiste tomar. No, bueno, eso podría ser un buen ejemplo, pero no está hablando en eso. O sea, si volvamos al ejemplo de las becas Benito Juárez y Progresa y eso. Entonces, digamos que hay un efecto promedio en la población de las becas, ¿listo? Que es la esperanza de delta I. Eso es como cuál sería el efecto promedio para una persona que yo saco cualquiera de la población y le doy el tratamiento. Pero eso podría ser diferente de cuál es el efecto promedio entre la gente que yo efectivamente traté. Entonces, por ejemplo, yo podría dar las becas de Benito Juárez a cualquier mexicano o se la podría dar a los pobres. Y entonces, y puede que el efecto de las becas de Benito Juárez para la gente de bajo ingreso sea mucho más alto
porque necesitan más, digamos, esos recursos que para la gente de alto ingreso, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí, entonces, o sea, esto de arriba, el efecto promedio de tratamiento, esta esperanza de delta I, es básicamente, yo cojo un mexicano cualquiera, promedio, y cuál es el efecto de tratamiento en esa persona. ¿Listo? Un mexicano cualquiera, sacado aleatoriamente de la población. Lo segundo, el efecto del tratamiento en los tratados, o sea, el average treatment effect on the treated, así esta parte es bien importante, el efecto promedio en los tratados. Entonces, en el caso de la beca Benito Juárez, sería solamente la gente de bajos recursos puede recibir las becas Benito Juárez. Entonces, puede que a mí, como el hacedor de política, digamos, me interese mucho más cuál es el efecto de las becas Benito Juárez en los que efectivamente las reciben, o sea, en la gente de bajos recursos, que el efecto de las becas Benito Juárez en la población mexicana, ¿o no? Porque, pues, al final del día, yo no quiero dar una beca Benito Juárez a alguien de altos ingresos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 claro. Entonces, esto acá es condicional a que la gente reciba el tratamiento. Eso podría ser o porque yo lo selecciono para que reciban el tratamiento, o porque ellos autoseleccionan, o por cualquier otra razón. Y estos dos números no tienen por qué ser iguales. No, sí, tengo una duda. También podría ser al revés, de que el tratamiento, por ejemplo, es la vacuna, y entonces este ATT es menor que el average treatment effect porque que vacunen a unos también beneficia a otros que no se vacunaron tal cual. Más o menos. Uy, eso es, acabas de llegar a un... esto será una discusión para más adelante, pero eso tiene que ver es con externalidades. Porque este delta, casi como lo tiene el índice, es como el efecto para mí, como para la persona I. Entonces, el efecto promedio de tratamiento es para la persona I, sin tener en cuenta externalidades, básicamente. Como que por un momento olvidémonos de eso. Pero el efecto de las vacunas es un buen ejemplo, porque pensémoslo como en el movimiento de los anti-vaxxers y demás en Estados Unidos. Entonces, supongamos que mañana sale la vacuna del COVID, ¿listo? Entonces, una cosa es cuál es el efecto promedio de la vacuna. Entonces, es básicamente qué tanto te conviene a una persona promedio, a ti, a mí, al que sea, ponerse la vacuna. Y eso depende, pues, de tu edad, de si eres diabético, de la comorbilidad o no. Porque, pues, digamos, yo, pues, no. Ustedes que son más jóvenes, si les da el COVID, la probabilidad de que les pase algo es casi cero. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que, no sé, si le da a alguien mayor, a Alejandro, el vicerrector, pues, las probabilidades de que le pase algo suben. Entonces, los beneficios de la cura para él son mayores que para ustedes, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Ahora supongamos que hay un movimiento de gente que no se quiere poner la vacuna, como en Estados Unidos, y pues seguramente en México también hay gente así, ¿no? Entonces está la gente como anti-vaxxers y los, digamos, no anti-vaxxers. Digamos que la gente anti-vaxxer, que tampoco es algo muy, muy difícil de decir, suele ser gente mayor. Pues eso es verdad en Estados Unidos. Entonces, digamos, la gente que es anti-vacunas suele ser mayor, menos educada, viven normalmente en el sur de Estados Unidos, rurales, y son un poco más obesos porque son más pobres, no por nada más. ¿Sí? Entonces, estamos de acuerdo que el beneficio de la vacuna es diferente para los que probablemente se la van a poner que para los que no, ¿o no? Sí. Y en ese caso sería como al revés, como que el beneficio promedio para los que deciden no ponérsela es probablemente más alto que para la persona promedio, ¿o no? O otra manera de decirlo, es el beneficio promedio para la persona que decide ponérselo es más bajo que para la persona promedio, ¿o no? Ok. ¿Listo? Pero, o sea, el punto de las externalidades que acabas de decir es clave. En este momento lo estoy ignorando intencionalmente, porque es más difícil de, digamos, de incorporar la anotación. Pero es algo clave, sin duda alguna. Ahora, obviamente, como hay un efecto promedio en los tratados, pues hay un efecto promedio en los no tratados, que pues es el valor esperado delta I condicional a que el tratamiento sea cero. O sea, es el análogo. Entonces, en el ejemplo ahorita de las vacunas, sería el efecto promedio de una persona cualquiera, es el average treatment effect. El efecto promedio en los que deciden vacunarse es el efecto promedio en los tratados. Y el efecto promedio entre los antivacunas o los que pues, deciden vacunarse por alguna razón sería el valor esperado delta I condicional a que TI es igual a cero.
¿Y cuál es el que nos interesa a nosotros? Depende, básicamente, depende de caso a caso. Hay veces que a ti te interesa el promedio. Por ejemplo, si tú eres, pues no sé, si tú eres el que diseña la vacuna, digamos, hagámoslo como un ejemplo promedio. Eso depende, o sea, incluso para el mismo objeto puede depender de la persona, como del que esté, de la persona que tú le preguntas. Si tú eres la persona que diseña la vacuna, a ti te importa el efecto promedio del tratamiento. O sea, tú quieres decir que tu vacuna hace que la gente ya no le dé COVID y que la salud, digamos, mejora en promedio. O sea, no tiene efectos adversos. Pero si tú eres el hacedor de política, o sea, básicamente el López-Gatell en México, a ti te interesa mucho más esto de acá, ¿o no? El efecto en los tratados, ¿o no? Sí. Porque pues tú no vas a poder convencer casi que a los no tratados de no ponerse la vacuna, pues a menos de que lo hagas ley o algo por el estilo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí, claro. Entonces, el cual nos interesa realmente depende caso a caso. Lo importante es, pues, varias cosas. Uno, primero, tener claro de cuál está hablando uno en el contexto. Y dos, pues, argumentar por qué el que uno está encontrando muchas veces con, digamos, con su técnica estadística es el relevante. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de básicamente cuáles son cosas que no encuentran causalidad. O sea, como para descartar esto rapidito de una vez en el curso y ya después enfocarnos en qué sí es causalidad. Entonces, hay dos tipos de contrafactuales falsos que son muy comunes en la discusión de política, en cuando uno habla con los amigos, o sea, en conversaciones día a día. Uno es, digamos, el de participantes y no participantes o el de tratados y no tratados. Este ya acabamos de discutir, ¿no? Pues como la última 40 minutos de por qué este es problemático. Es básicamente porque, bien sea porque el que hace el programa o porque la gente se autoselecciona al programa, hace que haya un sesgo de selección entre los tratados y los no tratados, ¿o no? Sí. Sí, bro. Listo. Y entonces hay otro que es muy común, que es la comparación antes del tratamiento con la comparación después del tratamiento. ¿Listo? Y ese también es un contrafactual falso. Les voy a poner un ejemplo que creo que está bastante relevante ahorita. Digamos que ustedes quisieran saber cuál es el efecto, ¿listo?, de haber impuesto la cuarentena o la jornada de sana distancia, como lo quieran llamar, en México. ¿Listo? Entonces uno quisiera saber, básicamente, si eso hace que suban o bajen o mejoren o lo que sea el número de casos y de muertos por COVID en México. Esa es la pregunta, ¿listo? Básicamente, si la jornada de sana distancia o la cuarentena o como quieran llamar, hace que las cosas sean mejores o peores. Entonces, ustedes podrían, como hace López-Gatell casi todos los días, hacer una gráfica de, no sé, número de casos o número de muertos y poner en el eje Y, pues digamos en una fecha, como una línea vertical, que les marque cuándo empezó la cuarentena o la jornada de sana distancia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y entonces, ustedes podrían ver cuáles son los casos diarios antes y después, o el número de muertos antes y después. Ahora, ¿por qué es esto problemático? Porque tú nunca puedes observar el escenario de qué habría pasado si no la hubieras puesto, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, aunque a México le dio muy mal con el coronavirus para niveles internacionales, ¿sí? Nosotros no es imposible saber qué hubiera pasado si acá no hubieran declarado la jornada de sana distancia y el semáforo y todas las cosas que se han inventado, pues, básicamente. Como que los casos han seguido creciendo, sí, eso es malo, nadie está diciendo que no, pero podrían haber crecido aún más si el gobierno no hubiera tomado medidas. Y el problema es que nosotros no sabemos si hubieran crecido aún más o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Y entonces hay una conferencia de López-Gatell donde él aparece diciendo, no, en realidad nos fue súper bien porque si aplanamos la curva respecto a lo que, digamos, a lo que hubiera podido ser si no hubiéramos tomado medidas. Y entonces, pues, no sé, todo el mundo se le burla. Y yo creo que a López-Gatell hay muchas razones para burlársele, pero esa no. Porque en realidad sí, no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran hecho, digamos, las medidas que hicieron. Y entonces puede que la curva hubiera sido mucho más empinada o pues como más concentrada de lo que fue en la vida real. No sabemos, porque el contrafactual
de qué hubiera pasado si no lo hubieran, si no hubieran declarado la jornada de sana distancia, pues no lo observamos, ¿o no? Sí. Entonces acá, por ejemplo, les tengo un ejemplo. Esto, acá donde, básicamente donde dice outcome, pongan lo que ustedes quieran, pues donde ponga tiempo, lo que ustedes quieran, y acá es donde empieza el programa, y aquí pues puede ser de nuevo el programa que ustedes quieran. Si quieren, empecemos en el ejemplo del coronavirus y la jornada sana distancia y demás, pero pues esto también lo pueden pensar como, por ejemplo, cuál es el efecto de, no sé, la reforma energética en México. Entonces en el eje X está el tiempo, en el eje Y está, digamos que, no sé, beneficio para los usuarios o número de barriles de petróleo por mes o lo que quieran llamar, y tenemos un momento en el cual empieza el programa, la jornada, digamos la reforma energética, o poner en derecho lo mismo con la reforma educativa de Peña Nieto, que cambió cómo se contratan profesores y demás. Entonces en el eje X está el tiempo, en el eje Y digamos que está aprendizaje de los estudiantes, y hay un momento donde empieza el programa que es, en ese caso, la reforma educativa. Y así, pues con lo que ustedes quieran. Podría ser una persona en el tiempo, Y es la salud, y este de acá sería cuando se empezó a tomar la medicina. ¿Listo? Entonces, para seguir con el ejemplo concreto del coronavirus, digamos que acá están muertes de COVID o algo por el estilo. ¿Listo? Y esta es jornada de sana distancia. Y entonces, efectivamente, algo así fue lo que se vio, lo que se vio en México, ¿o no? O sea, como que hubo poquito, pues había unas muertes, estuvieron creciendo, y después de la jornada de sana distancia, esa vaina se disparó. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, profe. Listo. El problema es que nosotros no observamos el contrafactual. El contrafactual podría haber sido esto. O sea, básicamente, sin jornada de sana distancia, los muertos hubieran podido ser menos, porque, digamos, en vez de que López-Gatell saliera en televisión diciendo que el tapabocas no era tan importante, la gente lo hubiera usado de pronto, o hubiera podido ser este. Hubieran podido crecer mucho más los muertos si ellos no hubieran hecho nada. Y estos dos cuadros son muy diferentes, porque acá el impacto de la jornada de sana distancia es positivo, y acá el impacto de la jornada sana de distancia es negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Ok. Entonces, para ver un ejemplo concreto, les voy a hacer un ejemplo, es algo muy famoso, son lo que llaman los Millennium Development Villages. Esto fue una cosa que se inventó Jeffrey Sachs, hace muchos años. Entonces él básicamente es como esta noción del pensamiento, que pues creo que en general sí está bien, pero que hay trampas de pobreza. Entonces, como que es muy difícil sacar a alguien o a un grupo de personas de la pobreza si uno no ataca muchas cosas al mismo tiempo, porque no solamente la gente no es pobre solamente porque quiere, sino porque no tiene oportunidades, y no tiene educación, y no tiene salud. Entonces, bueno, yo le doy educación, pero si no le doy salud se muere, le doy salud, pero si no le doy educación, pues, ok, sigue viva, pero no va a poder, digamos, tener salarios más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de esto era crear unas villas donde vamos a mover a gente pobre literalmente a vivir ahí, y esas villas van a ser el futuro. O sea, es como una ciudad desarrollada, entonces van a tener salud súper buena, educación súper buena, un sistema bancario súper bueno, como va a haber seguridad, va a haber justicia. O sea, esto va a ser como un estado, un mini estado, digamos, o una villa, pues, literalmente, donde el estado funciona perfecto y provee todas las oportunidades que alguien necesita. Y la lógica era ver si la gente que se fue a mudar a estas villas le fue mucho mejor que la gente que no. Entonces, obviamente, para eso uno quisiera saber cuál es el impacto de estas Millennium Development Villages. ¿Listo? Esto fue una idea que en su momento fue súper famosa. Bono recogió plata con conciertos de YouTube para esto. Esto fue, en un momento, esto la gente pensaba que esto era la panacea y el fin a la pobreza en el mundo. Entonces, este es un ejemplo muy famoso de comparaciones pre y post, que al final terminó siendo un fiasco, digamos, de programa. Entonces, la primera evaluación de esto fue hace ya bastantes años, y fue en Bar Saori, en Kenia. Y lo que hicieron fue que miraron o compararon gente viviendo en las villas antes y después de que vivieran ahí. ¿Listo?
Y entonces miraron básicamente cómo le iba a esta gente antes de que la vi, de las Millennium Development Villages, y 3 o 5 años después. Y básicamente eso ha generado mucha controversia y ha sacado muchos estudios. Acá les puse un link a varios para los que quieran leer, que demuestran que estas villas en realidad son una basura. Pues no una basura, pero no tienen el impacto que la gente genera. Entonces, si ustedes van y leen, digamos, el reporte interno de esto, de las Millennium Development Villages, tienen una gráfica como esta, que básicamente dice cuál es el acceso, ¿no?, como a agua potable, a sanidad, a celulares, en el baseline, o sea, antes de que se mudaran y 3 años después de que se mudaran a estas villas. Y entonces, claro, todo mejora, ¿no? Va de 20 a 72%, uf, buenísimo. Va de 0 a 41%, uf, buenísimo. Y todo el mundo ahora tiene celular, buenísimo. Entonces uno dice, no, estas villas son lo mejor. Acabaron con la pobreza. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, antes, para darse una idea, si yo miro cómo evoluciona tener un celular en el país, que es lo que está en rojo, en la región donde están estas villas, que es lo que está en azul, y en la región donde están estas villas, pero la parte rural, que es lo que está en verde, entonces se ve que entre que empezaron las villas, que fue en 2003, y el final, 5 años después, pues todo fue creciendo, ¿o no? Y si yo miro esta comparación pre-post entre las Millennium Development Villages, pues acá también crece, ¿o no? Pero ustedes dirían, ¿creció más o menos o lo mismo que en el país? Pregunta. Parece que lo mismo. Lo constante, ¿no? Exactamente. Entonces, este incremento acá de 5 a 31%, básicamente, pues lo que sugieren los datos es que hubiera pasado con o sin estas villas famosas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, bro. Y pues, de nuevo, los invito a que vayan y lean estos blogs, son bien interesantes y buenos, y básicamente demuestran cómo se pasó de creer en este primer artículo en Pinas, hasta el último acá ese fue en el Lancet, de que estas vías eran la solución a la pobreza mundial, a creer que básicamente no sirven para nada. Y eso ha sido pues bastante controversial. Ok, pero entonces, solamente para que sepan, esas comparaciones pre-post pues no son muy buenas, porque uno no sabe qué hubiera pasado en la ausencia del programa, básicamente. Ok. Y entonces, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Las villas eran chicas, ¿no? O sea, no era suficiente como para que las villas explicaran el crecimiento en la región o nada por el estilo. Sí, no. Eran relativamente pequeñas comparado con, pues, con Kenia, digamos, en total. Sí. Pero es una muy buena pregunta. Bueno, entonces, ya lo último, por hoy al menos, es vamos a ver qué correlación y causalidad son cosas muy diferentes. Entonces, causalidad es la siguiente pregunta. Es, si yo voy al hospital, por ejemplo, o recibo el tratamiento T, ¿va a mejorar esto mi salud? O sea, ¿cuál va a ser el efecto de T en Y? Esa es la pregunta literal. Y la correlación es un concepto matemático, que quiere decir cuál es la covarianza entre T y Y dividido entre las desviaciones estándar de uno y las desviaciones estándar del otro. Y estas dos cosas definitivamente no son lo mismo. Entonces, vamos a verlo aquí con unos ejemplos. Entonces, hay muchas razones por las cuales no puede ser lo mismo. La primera es que puede que la causalidad vaya en el sentido contrario. Entonces, por ejemplo, digamos que hay dos variables que están correlacionadas, A y B. Y uno podría preguntarse, ¿A causa B? ¿O será que B causa A o ninguna de las anteriores? Y hay un ejemplo muy famoso histórico de cómo la gente tenía esto mal durante muchos años. Y es que en la época medieval la gente creía que los piojos eran buenos para la salud de la gente. ¿Por qué la gente creía eso? Porque si ustedes van a un hospital, lo que sea, hoy día incluso, pues bueno, hoy día casi nadie tiene piojos, pero en esa época mucha gente tenía piojos. Pero ustedes van y miran a la gente enferma casi nunca tiene piojos. Entonces la gente vio una correlación, en este caso negativa, entre piojos y salud, que era menor que cero. Entonces la gente decía, oh, ok, pues lo que debe estar pasando es que los piojos ayudan a que tú tengas buena salud, y si tienes poquitos piojos, pues te va mal con la salud. Entonces, cuando la gente estaba enferma, casi que le tiraban piojos encima, tratando de que se mejorara. Y lo que pasaba es que en realidad
la correlación va en el sentido contrario. Los piojos son muy sensibles a la temperatura del cuerpo y si alguien tiene una fiebre, entonces los piojos ya no les gusta vivir en esa persona y se van, básicamente. Entonces, no es que los piojos causen mejor salud, peor, o sea, más bien, cero piojos no causan peor salud, sino que peor salud causa cero piojos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pues. Listo. Esa es una. ¿Sí? Sí. Ok. Esa es una. Algo que también podría pasar es que A y B están correlacionados y hay un tercer factor que causa esos dos. Entonces, por ejemplo, acá les saqué un tweet. Esto fue como, bueno, ya hace un par de meses, en medio de la pandemia. Entonces, la UNAM sacó un estudio que mostraba que el 71% de la gente que se moría por COVID-19 tenía a lo más primaria completa, digamos, no tenían más allá de educación primaria. Entonces, acá una persona, la princesa tibetana, que no sé quién es, pero pues lo vi por ahí en Twitter, sacó y dijo, acá algo interesante, la falta de educación nos seguirá costando caro. 71% de los fallecidos por COVID-19 tienen escolaridad de primaria, estudió la UNAM. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Lo que la prensa tibetana está diciendo, básicamente, es que baja educación está causando una mayor mortalidad de COVID-19, ¿o no? Esa es la implicación de lo que yo leo ahí, ¿o no? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora, ¿por qué creen que eso no es correcto? O mejor dicho, ¿alguien cree que eso es correcto? ¿Que menor educación causa mayor mortalidad de COVID? Puede ser, ¿no, prof? O sea, porque la gente que no hace caso a las medidas sanitarias puede que pues no hayan cursado más allá de la primaria. Exacto. Entonces, exacto. Podría ser. Nadie está diciendo que no podría ser. Estoy de acuerdo. Y esa sería la explicación. Es básicamente, la gente con menor educación, digamos, no sabe cómo cuidarse, es una manera de pensarlo, o no hace caso porque no sabe que realmente las bacterias son pequeñas y que un cubrebocas sí, cuando es una enfermedad que se transmite por el aire, sí puede hacer una gran diferencia, no sé. No entienden, digamos, un poco la mecánica de la enfermedad, por decirlo así. Es una posibilidad. Ahora, ¿por qué podría ser que lo que la empresa tibetana está implicando no es cierto? Yo probablemente la mayoría de la gente que se murió son viejitos y hace, no sé, 60 años no había tanta escolaridad como ahora, ¿no? Ok, ese es un gran punto. ¿Qué más podría ser? Puede ser el tipo de trabajos que tienen y que se exponen más al coronavirus, ¿no? Ajá. Claro, entonces, por ejemplo, seguramente la gente que no tiene primaria completa, no sé, trabaja como un mesero o repartidor o no sé, pero no son trabajos como el mío, que yo estoy sentado acá, ¿no?, en la comodidad de mi casa, hablando con ustedes y no me expongo a nadie enfermo, a menos de que yo quiera, básicamente. Como que yo no puedo ser un repartidor desde la comodidad de mi computador, ¿no? Otra puede ser la alimentación, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Que la gente que tiene apenas primaria, pues tenga niveles de ingreso mucho más bajos y por lo mismo tenga mala alimentación y problemas de diabetes, hipertensión, obesidad o de por sí mala exactamente salud, incluso antes de que llegara el coronavirus. Claro, y ese está muy relacionado con el probablemente más importante, que es la gente con baja educación es gente pobre en general. Y la gente pobre vive en lugares de bajos ingresos, y los lugares de bajos ingresos, adivinen qué no tienen muy bueno. Servicios sistemas de salud buenos. Exactamente. Exactamente. Entonces, acá alguien, un profesor del CIDE, hizo este par de gráficas que básicamente muestran un poco eso. Entonces, si uno tiene acá en el eje Y, el índice de marginación, que no sé si lo conocen, pero básicamente el INEGI, creo que es el INEGI, o puede que sea Coneval, no sé. Cada municipio de México tiene un índice de marginación que dice básicamente qué tan pobre es el municipio. Y entonces muchos programas sociales están, digamos, se targetean o pues, se decide quién es beneficiario y quién no a partir del índice de marginación. Entonces, ante lugares muy pobres tienen acceso a los programas sociales y lugares muy ricos no.
Entonces, en el eje Y está el índice de marginación, más a la derecha es lugares más ricos, más a la izquierda son lugares más pobres, y en el eje Y está la mortalidad de los pacientes. Entonces, básicamente, aquí se ve, pues, entre más rico hay como mayor... entre más marginado, o sea, entre más pobres, más a la derecha, y entre menos pobres, más a la izquierda. Entonces, acá se ve que lugares más pobres tienen un índice de mortalidad más alto, que seguramente es lo que está explicando que la gente con menos de primaria se esté muriendo. Y hay otra gráfica complementaria que básicamente muestra el índice de marginación y el número de pruebas por 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, no sé, si ustedes imaginan dónde queda Polanco, pues no sé, la parte, digamos, rica de Ciudad de México, debe ser uno de estos puntos, o la Condesa, entonces son gente que está a poco marginación, pero como tienen, uno, dinero, y dos, pues acceso a hospitales, tienen mejores trabajos, tienen más flexibilidad laboral, digamos, si yo dejo mañana ir al Itam un par de días porque estoy enfermo, para hacerme la prueba, a mí no me despiden. Esos son esos lugares acá, mientras que los lugares que están por acá son los lugares pobres, donde la gente pues no tiene buenos hospitales cerca, ni nada por el estilo, y las pruebas por 100.000 habitantes son muy bajas, ¿o no? Entonces esto básicamente le muestra a uno la desigualdad de la pandemia en dos sentidos. Uno, volvámonos a la gráfica de arriba, si estuviese en un lugar más pobre, es más probable que te... Eso es una correlación, ¿no? No es casualidad, pero es más probable, la correlación es más probable que te mueras, ¿no? Básicamente. La mayoría de las muertes vienen de lugares pobres. Pero aparte de eso, hay como otro problema, y es como el del sistema de salud, y es, si es en un lugar más pobre, menos pruebas se están haciendo en tu lugar. O sea, es menos probable que te des cuenta si tienes el COVID o no. ¿Estamos de acuerdo o no? No. ¿No? ¿Por qué no? No, que sí. Ah, ok. No, pues podría ser que no. Y entonces, pues básicamente, la princesa tibetana, pues nada, pésimo tuit. O sea, tratando a más como si fuera un problema de educación. Bueno. Ok. Otra posibilidad es que haya un problema, haya una relación en dos direcciones. O sea, puede que hay veces en que relacionadas y pase al mismo tiempo que A cause B y que B cause A. Eso puede pasar. O sea, que haya causalidad en las dos direcciones. Esto incluye muchas relaciones de ecología y de evolución. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el predador empieza a sacar como dientes grandes, entonces lo que está abajo en la cadena alimenticia empieza a moverse más rápido, y como el otro empieza a moverse más rápido, entonces el predador empieza a moverse más rápido, y no sé, y hay como una correlación entre las dos cosas. Como que, ¿qué hace el predador? Hace que la presa cambie su adaptación, y lo que hace la presa hace que el predador cambie su adaptación, y así sucesivamente, como en un círculo. Un ejemplo también famoso puede ser como depresión y drogas. Si uno está deprimido, eso puede causar el abuso de drogas, y el abuso de drogas a su vez puede causar depresión. Otro ejemplo muy famoso es el de policía. Pensémoslo como policías por habitante. Por habitante. Y crimen. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va, digamos, la correlación acá, o la causalidad, o qué dirían? Donde hay más crimen, pones más policías, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿esto acá es positivo o no? Más crimen, más policías. ¿Y qué más podría pasar? Donde hay más policías, hay menos crimen. Exacto. Exactamente. Entonces, por un lado, digamos, una de las relaciones causales apunta a una correlación positiva, y otra de las relaciones causales apunta a una relación negativa. Y si ustedes cogen, estoy casi seguro, porque esto pasa en casi todos los países, cogen y calculan policías y crimen, medido de cualquier manera, en una base de datos, la correlación es cero, o muy cercana a cero. Y tiene que ver con esto, con que en una de las direcciones la correlación es positiva, o la causalidad, y en la otra es negativa. ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Aparte de eso, puede pasar simplemente que hay una correlación que sea puramente coincidental, o sea, no tenga que ver ni con que una cause la otra, ni que hay un tercer factor, ni nada por el estilo, simplemente son correlaciones que pasan por suerte, digamos. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy, muy clásico, y es, hay una teoría de que en Rusia cada dirigente pelón es seguido de una persona con pelo, y cada dirigente con pelo es seguido de un pelón. Entonces, si usted, esto es como un artículo de Wikipedia y todo, la gente como que cree que esto es verdad, pero pues obviamente es pura
correlación espuria. Y acá hay una página que está llena de esas, es súper divertida para que la miren. Pero, solamente para sacarles una, acá, por ejemplo, muestra cuál es la correlación, usando pues una gráfica visual, de cuántos son los suicidios por que la gente se ahorque. Eso es lo que está en negro. Y en rojo está cuál es el gasto en ciencia y tecnología en Estados Unidos. Entonces, si uno mira esas dos líneas de tiempo, uno diría, uy, esas dos cosas están súper correlacionadas positivamente. Entonces, uno podría, si es irresponsable, decir que el gasto en ciencia y tecnología causa el suicidio o que los suicidios causan el gasto en ciencia y tecnología. Pero, ¿qué es lo que probablemente está pasando aquí en la vida real? Los dos, independientemente, tienen una tendencia al alta, ¿no? Al alza. Exactamente. Básicamente, los dos están creciendo en el tiempo por razones que no tienen nada que ver de que el uno con el otro, simplemente los suicidios pues en el mundo han estado creciendo en los últimos años, especialmente entre los hombres, o sea, entre el sexo masculino, y entonces eso es el crecimiento que está acá, y aparte de eso, los países cada vez están dando cuenta que es más importante invertir en ciencia y tecnología, y entonces invierten, y por eso sube esa serie de tiempo. Pero no tiene nada que ver la una con la otra. Entonces hay que tener mucho cuidado de argumentar eso. Parecida a esta, uno tiene que tener cuidado con no cometer el error de creer que porque algo viene primero, quiere decir que lo causa. Entonces, un ejemplo típico es todas las mañanas el gallo canta y después el sol sale. Y entonces uno podría pensar que porque algo vino primero pasa lo otro. Entonces, básicamente, porque el gallo cantó, ¿salió el sol? ¿O porque el sol salió, cantó el gallo? ¿Cuál de las dos pasa? Yo creo que la segunda, ¿no? Sale el sol y el gallo canta. Claro, exacto. Esto es lo que pasa en la vida real. Pero esto es lo que uno observa. Literalmente el gallo normalmente canta antes de que salga el sol. Pero es porque el gallo tiene un reloj interno muy bueno que sabe cuándo va a salir el sol. Entonces, canta porque va a salir el sol, pero no, digamos, canta y a raíz de que él canta sale el sol después. El gallo cante o no cante, el sol va a salir, pero él canta antes porque él sabe cuándo va a salir el sol. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ya la próxima clase sigo con lo demás, pero, así que, o sea, para dejar aquí, entonces, antes como para terminar, el viernes, el jueves, entonces no hay clase. La tarea en teoría es para el viernes. O sea, lo que les dije las clases pasadas, si la quieren entregar unos días después, digamos el lunes, a mí realmente no hace diferencia. Pero pues, o sea, piensen que como que no traten de no mover mucho las fechas porque pues todas las fechas se les van a ir acumulando al final, ¿no? O sea, el semestre se va a acabar, el día que se acaba el semestre, eso no va a cambiar. Y entonces, si vamos moviendo fechas por fechas, pues todo se les va a acumular para el final y va a ser peor. Solamente como para terminar, pues ya algunos empezaron a dar cuenta, las instrucciones de tareas son intencionalmente vagas en muchos casos. El objetivo de esta tarea es que ustedes básicamente se dieran cuenta que no pasa como de pronto les enseñaron antes en alguna clase. Uno cuando va a hacer un proyecto de datos, a uno no le llega la base de datos como uno la quiere, perfectamente limpia y ya, y corre la regresión, reg, YX, no, eso no pasa. La idea es que se dieran cuenta que esto tiene como complicaciones, uno tiene que tomar juicios de valor a veces de qué variable usar, qué variable no usar, cómo editar los datos, pues ese tipo de cosas. Y pues tiene como dificultades, como cómo abro esto en R, cómo hago tal cosa, o sea, eso es lo que pasa en la vida real. Entonces mi objetivo con esto es que ustedes, digamos, aprendan eso conmigo y no en el primer trabajo que tengan, lleguen y como que alguien les diga, bueno, entonces haz una gráfica de la desigualdad del ingreso y ustedes como, ok, y entonces van, ¿no? Corre a su jefe, ¿cómo hago esto en R? Más o menos. O sea, la idea es que hagan esa parte, la aprendan conmigo y no después. Pero pues, o sea, ojalá sea útil para ustedes, es lo que espero. Pero bueno, entonces dejemos así y entonces hablamos el próximo martes. ¿Listo? Gracias, prof. Oye, prof, igual nos dijo que el jueves podíamos preguntarle dudas, ¿verdad? O sea, sí me pueden preguntar, pero el jueves no va a tener mucho internet. Entonces, si no les respondo el jueves, pues les trato de responder el viernes. O sea, apenas pueda les responda, pero el jueves voy a estar viajando, entonces no va a tener mucho internet. Entonces, no. Pero pues yo les respondo apenas pueda, básicamente. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias, profe. Listo. Gracias. Chao. Que les vaya bien. Yo me gustaría preguntarle algunas cosas para mi examen.
Dale, pregúntame. ¿Se acuerda que soy Chema, de el que va a hacer lo del COVID y los países y así? Ok.